Muy buenas a todos, señores. Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a algo que se ha estado esperando en el canal. Y lo sé porque me lo estabais pidiendo. Me lo estabais preguntando cada vez que se hacía directo. Me preguntáis, Víbora, ¿qué ha pasado con el Numancia? Víbora, ¿qué es lo que está pasando? Chicos, no pasa absolutamente nada. Estamos de vuelta en Pro Evolution Soccer 2018. Uy, va. Con nuestro Numancia, chicos. Con nuestro querido Numancia. Con nuestro Numancia que pechea. Con nuestro Numancia que le marcan goles en los últimos minutos. Estamos activos. Vamos a campeonato. Vamos a Football Live. Vámonos a Liga Master. Y vamos a cargar. Aquí lo tenemos. 9 del 10 a las 0 de 16. Puede ser. Puede ser el nuestro, chicos. Lo tenemos. Aquí lo tenemos. Esto fue lo último que hicimos. A ver. Vale. Como ya sabéis, chicos, vamos a recapitular un poquito de cosas. ¡Nether! ¡Buenas, buenas! ¡Bienvenido, Nether! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta. Espero que estés súper bien. ¿Cómo estás, Nether? ¡Bienvenido! Bien, mi compa, eso es, Nether. Me alegro muchísimo. Me alegro mucho de que estés bien. Espero que estés teniendo un sábado excelente. Vale, chicos, vamos a ver, vamos a recapitular un poquito. Vamos a recapitular lo que hicimos en el anterior directo, como suelo hacer siempre. Vamos a calendario. Tuvimos un intenso partido frente al Huesca, un intenso partido frente al Depor. Perdimos contra el Eibar, empatamos contra el Celta, empatamos contra el Athletic, nos metió dos el Barça, nos ganó el Zaragoza, nos empató el Leganés, Nigeria volando, nos ganó el Betis. Empatamos contra el Español, perdimos contra el Málaga, perdimos contra Las Palmas y caímos eliminados de Copa. Bienvenido, José Carlos, ¿cómo estás? Espero que esté muy, muy, muy bien. Pues chicos, hoy vamos a avanzar el tiempo. ¿Cómo estás, José Carlos? Espero que estés re bien. Fuerte abrazo, en serio, fuerte abrazo enorme. Y vamos a jugar nuestro último partido de la primera vuelta de la Liga Santander. Nos enfrentamos a la Real. A ver qué tal. Estamos obligados a ganar. ¿Por qué, Víbora? Porque, chicos, estamos en descenso. Hemos hecho una primera vuelta, pues, de equipo recién ascendido. No vamos a mentirnos. Hemos hecho una primera vuelta de equipo recién ascendido. Pero eso no es motivo para rendirse, chicos. Así que, dicho todo esto, vamos a ver el equipo titular que le sacamos a la Real. Ya sabéis que jugamos con un 4-3-3. Un momento. Aquí. Vamos a avanzar en el tiempo, ir al partido. Vámonos a estrategia. Chicos, aquí lo tenemos. En el anterior directo, recordad que obtuvimos un portero Prime, obtuvimos una revelación, obtuvimos nada más y nada menos que la revelación de Julio César. Ya sabéis que Julio César fue o ha sido el sustituto de Green, que era nuestro porterito de 30 años, de 39, aquí está. Lo tenemos aquí, en su Prime, ya lo vendimos. Pero bueno, vamos a jugar contra la Real, chicos, vamos a sacar el 11. Yo creo que debo de sacar el 11 que yo creo que se merece jugar este partido. Que va a ser este. Este va a ser el 11, chicos, que vamos a sacar contra la Real. ¿Quién me da los corazoncitos, chicos? ¿Me lo dais vosotros? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿En serio?
Que me hace mucha ilusión. Vale. Pues vamos allá. Chicos, salimos. Bueno, espérate, mi Valcarce está muerto. Necesitamos fichar laterales, chicos. Necesitamos fichar laterales. Porque esto está. Esto está muerto. Esto está muerto, chicos. El club está muerto. De defensa. Bueno, necesitamos laterales. Y bueno, hecho esto, vámonos, chicos, a jugar el partido frente al Real. A ver qué tal se nota. Gracias por los corazones, chicos, en serio. Es de mucho apoyo. No sé si es José Carlos, no sé quién es, pero en serio que se agradece. En serio que se agradece. Pues chicos, partido duro. Primer partido contra la Real. Partido duro, pero ya sabéis que somos un equipo de confiar. A menos en cierto momento. Si arranca el encuentro, arranca el partido contra la Real Sociedad. Vamos a ver cómo se nos da. Puede ser un poco complicado, la verdad, sinceramente. Sabiendo cómo está el equipo últimamente. Cuidado, que casi la pasan mal. La Real sale con toda. Buen robo de balón. Al menos cuidado la Real a la banda. Cuidado, le pega. Primer intento de la Real a la mano del portero. Vamos, eso es Neder. Con toda. Primer disparo de la Real a la mano del arquero. Y juega el Numancia. Venga, Álvaro Vadillo, que sube. Prasanac subía pero se detuvo. Y como siempre, chicos, ya sabéis que Ovelar... Ovelar se encuentra siempre. Cuidado, chicos, se nos cuelan. Le pega a la Real. Pues nada. No. Gol de la Real Sociedad. Gol de Mikel Oyarzabal. Se ponen por delante. Nada más empezar el encuentro. No hemos podido hacer nada. Señoras y señores. Primer gol de la Real. Neder sufre. Con este equipo hay que sufrir, Neder. Venga, no pasa nada. Ya sabéis que nosotros damos siempre todo lo que tenemos. Lleva exactamente cero victorias a sus espaldas esta temporada. Cero victorias no, coño, tampoco. Tendré que haber ganado algo, supongo. La pierde la Real. Chicos, está bastante activa la Real. Buena Zao para Diamanca. Para Oña, que Oña no consigue hacer nada. Cuidado con la Real. Cuidado, cuidado, muy buena, cuidado. Vamos, a la contra de Numancia. Oña la devuelve para Diamanca. Diamanca para Oña, que llega el jugador de la Real a interceptar el pase. Nada. Uf, chicos, espera, que tengo las gafas para limpiarlas, Un momentito, porque las tengo, vamos. Yepi, bienvenido, Kashe, ¿cómo estás, rey? ¿Qué tal, Víbora? Bienvenido, Kashe, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Gracias por pasarte, Kashe. Muchas gracias por pasarte, Kashe. Pues mal, perdiendo ya, Kashe, perdiendo. ¿Cómo voy a estar? Perdiendo, hijo, perdiendo. Venga, vamos. Pues otro día más enfadado con los franceses. Pues bueno, lo habitual, Kashe, hijo. Lo habitual. Cuidado, chicos. Viene la Real por la banda, La controla y tiene espacio. Cortamos el pase y seguimos para adelante. F. F, Kashe. F. Sacan el largo. Cuidado, Mikel Oyarzabal. Buena, Dani Carlos interceptando el pase. Ovelar, que decide correr. Para Álvaro Vadillo. Para Ovelar, que la devuelve el largo para Álvaro Vadillo, pero no llega el pase a ningún lado, chicos. La Real empieza a tocar.
La pierde. Zao para Diamanca. Brasana. Chicos, no nos sale nada. Balón en largo. Balón en largo. Cuidado, el pase en profundidad le pega a la Real. Julio César. Ya sabéis, chicos, Julio César, deidad. En este canal creemos en Julio César. La volvemos a perder. Chicos, el mercado de fichajes tiene que ser intenso, ¿eh? Tenemos que hacer cosas. Brazan para Diamanca. Diamanca se la devuelve. Diamanca para Valcarce. Valcarce está muerto. Lleva toda la temporada jugando. Álvaro Vadillo. Diamanca. Estamos viendo un equipo que no ha perdido la concentración. Brazanas. Por detrás, y eso es muy Unai Medina. Ahora, a ver qué pueden sacar de la situación. Oña que se va a al córner si hace falta para recibir el pase. Y que el jugador de la Real se ponga intermedio. Ataca a la Real. La pierde. Diamanca. La pasa para Zao. Zao que iba a continuar la contra. Álvaro Vadillo. Oña. Ovelar. Ovelar que está más en la banda que en el centro. Para Diamanca. La pone Diamanca, Álvaro Vadillo de cabeza. Fuera. Sale afuera el remate de Álvaro Vadillo. Primera ocasión de ataque del Numancia. Llegamos más o menos con peligro. Más o menos con peligro. La pierde la Real en mediaciones del terreno de juego. Balón para Ovelar. Que se le va el control a Ovelar, chicos. Se le va el control a Ovelar y perdemos la ocasión de ataque. Era una ocasión muy buena. Era una ocasión muy buena y Ovelar se le va el control. Vaya pase, le pega. Fuera. Está cerca. Está cerca, Neder. Se intenta. Se intenta. Vamos mal, o sea, no estamos jugando bien. Gracias, Dani Calvo, por efectuar el pase. La lucha, la gana, la pierde Numancia. Los jugadores no están en el campo. Tenemos que hacer limpieza. Bien, Dani Calvo. La robamos. Zao. Para Ovelar. Oña. Que le da un pase a Ovelar de lujo por arriba. Le va a pegar a Ovelar. La para el portero. Ahí no era el pase, Álvaro Vadillo, hijo mío. Era Ovelar, tío, el pase. Álvaro Vadillo, ¿qué haces? Segunda ocasión, detiene el arquero de la Real. Se acaba la primera mitad, los primeros 45 minutos del encuentro. Numancia 0, Real 1. En el minuto 9 empezó perdiendo el club numantino. Numantino. Chicos, no veo. Molaría hacer un modo carrera jugador. Sí, la cosa es que bueno. Tengo que. Para empezar, tengo que acabar esto, tengo que evolucionar esto, ¿sabes? Aparte, tengo 1500 series en activo, entonces, pues bueno, un saludo. Vamos a iniciar la segunda parte y llamarlo Viboriña Junior. ¿Te imaginas, Kase? Sería cine, cabrón. Arranca la segunda mitad del encuentro. Con el Numancia jugando. Dani Calvo. Brazana. Zao. Álvaro Vadillo, que pierde el pase. Álvaro Vadillo está regular. No ha hecho nada bien. Bien Diamanca recuperando. Álvaro Vadillo. El pase para Diamanca, que Diamanca está yendo por los churros de la mañanita. Yendo por los churros de la mañanita se encontraba Diamanca. Ataca la Real. La va a centrar. La pierde. La Real no se está aclarando y me está mareando. La pones. Vaya jugada de la Real. Es buena idea. Vaya tela, chicos. Con
Con lo que vamos a tener que sufrir. Es buena idea. Sí, es buena idea. Yo no lo niego, pero... Chicos, paciencia. Paciencia. Tengo demasiadas cosas en el canal. Diamanca o Velar la pierde. No estoy jugando bien, no estoy jugando bien, no estoy jugando bien, no estoy jugando nada bien. Una medida que usa el balón. Que igualmente la acaba perdiendo. Saque de banda para la Real. Necesitamos un mercado de fichaje top. O Velar. A correr. Balón para Álvaro Vadillo. Buena bola. Le pega Álvaro Vadillo. Gol. Gol, 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 gol del Numancia. Gol de Álvaro Vadillo. Empata el Numancia el encuentro. 1-1 en el global. Gol de Álvaro Vadillo a pase maravilloso de Ovelar. Marca el Numancia, marca Álvaro Vadillo. 1-1 para el club numantino. Chicos, hemos empatado. Vamos, eso es, calle. Sonríe la redonda, sonríe Neder. Chicos, empatamos a la Real. En un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. Roba Diamanca, que no llega. Roba Zao. Unai Medina, venga, jugamos. Gutiérrez. Brásana, que la pierde, mal pase. Cuidado, que pase en profundidad. Le pega a la Real, fuera. Toca sufrir. Toca sufrir, chicos, y el mercado de fichajes va a ser intenso, ya os lo digo. Diamanca, una y Medina. Oña. Oña que no la pasa. O sea, vamos a hacer cambios, chicos. Oña la puta mierda, que no está jugando bien. Vamos a meter a Higinio. Y luego vamos a meter a Ayala. Por Diamanca, que no me está gustando nada este partido. Pero nada, vale. Saque de banda para el Numancia. Entran los cambios, chicos, a ver qué tal. Sale Higinio. Y entra... Julio César Goat, obvio. Ahí tenemos Higinio. Que tira el pase, pero se la cortan. Buena. ¿Qué juego de Numancia? ¿Qué toque, chicos? Ayala, que acaba de salir. Balón para Higinio. Era buena la intención, pero cortó el jugador de la Real. Vete a saber tú cómo, pero cortó. Ataca a la Real. Ataca a la Real, se va de ese. Roba Ayala el balón, que sale enchufado. Higinio para Renato Santo. Que pone un centro para Ayala. La recupera. Y Ayala pone el pase más triste que vais a ver en vuestra historia. Brasanach. Zao. Ayala. Pase lamentable de Ayala de nuevo. No me gusta de, no me estaba gustando Diamanca. Ayala lo está haciendo peor. Corta Ayala, bien Ayala. Ayala está cortando balones. Pase para Renato Santo. Ojito, chicos. Falta Álvaro Vadillo, chicos. Tenemos una falta peligrosa. Que dispararás Zao. Le va a pegar Zao al larguero. Higinio, ¿para dónde el portero? ¿Para dónde el portero? Tuvimos dos claras, Zao. Al larguero. E Higinio. A las manos del portero de la Real. El Kiko Pastilla. El Kiko Pastillas, ya ves. Detuvo el arquero. Joder, el Kiko Pastilla, ya ves, chicos. Esto es una mierda. Sacamos el centro. Sacamos el centro para Brasa de cabeza que no llega. Retrocemos para Luis Valcarce.
que consagra a Zanach, que la pierde, le pega a Renato Santos de una manera estrepitosamente mal, pierde la ocasión. El club nubantino la tuvo, pero detuvo el arquero. Y de falta, detuvo el larguero. Y la jugada, el partido sigue. Una lección de juego combinativo. Empieza a tocar la Real. Vale, detenemos el contraataque. Neder triste. Y es totalmente normal. Buen corte de parte del club numantino. Cuidado con el pase en profundidad. Luis Valcarce. Para Álvaro Vadillo. A correr los Lakers. Álvaro Vadillo. Quedó un pase malísimo para Renato Santos. Debería haber seguido corriendo. Presiona Brasnat. Que se va al final. Chicos, un empate no es mal resultado, Cuidado, la Real. ¡Le pega! Julio César. Julio César. Ayala. Higinio. Higinio que se gira. ¿Qué pase para de Zao a Higinio? Higinio la pierde, pero no pasa nada. Así que Renato Santo. Para Ayala. Para Zao. Higinio solo. Higinio intenta controlar. Se gira. Pero Renato Santos de primera, qué parada del arquero de nuevo de la Real. Qué parada, qué jugada del club numantino. Detuvo el arquero. Y esto. Esto sigue en empate, señoras y señores. Y esa falta de Higinio se podría haber pitado. De hecho, se pitó. Chicos. Última jugada del partido, le va a pegar Zao. Le va a pegar Zao, chicos. Todo depende de esta jugada. Pensando en el lanzador, la verdad, la falta está lejos, ¿eh? Pero ¿por qué no intentar? Está muy recto. Pero se puede intentar. Le pega Zao a la mano de Moya. A la mano de Moya, saca la Real el largo, ojito a la contra, no le va a dar tiempo, espero que no. Pasa el largo, la Real a la contra, vaya pase en profundidad. La centra la cagan porque había un central de Numancia, despejan el club numantino. El partido termina, el encuentro termina 1-1. El Numancia lo intentó, el Numancia mereció más en la segunda. Pero quedamos empate. Señores, 1-1 en el marcador. Del mal el menos podrán pensar, por lo menos por el empate. Y con esto concluimos el partido de hoy. Gracias. Oh, chicos, no lo hemos hecho mal. Vamos. Opiniones del empate, espectacular. Partido increíble, partido intenso. Bien, no estuvo mal el partido. Lo intentamos, chicos. Lo intentamos. Y ahí estamos. A 2 puntos. El Valencia ganó 1-4 al Betis. ¡Ole! Ni en mi sueño húmedo. ¡Ah! Ni en mi sueño húmedo. El Valencia en Europa. Sí, mira, ahí está, en Europa. Con 31 puntos. De hecho, Kase, ahora creo que vas a tener un encuentro de sentimientos. Este es el mes que hemos tenido, chicos. Un mes de puro empate. 6 partidos, 5 empates, 1 derrota. No lo veo mal. Punto a punto podemos sacar cosas, ¿eh? Oferta del director técnico, chicos. Yo me quedo en el Numancia. Ojo piojo. Yo me quedo en el Numancia, chicos. Siguiente. Sí. Yo me quedo en el Numancia. Y no hay ningún jugador nuestro. Debería estar Julio César en portería, tío. Chicos. Empieza el primer periodo de traspasos. Empieza los cambios
en el equipo. Mi principal objetivo es que el equipo se mantenga. Tenemos 36 millones. Empieza lo que viene siendo las cosas. De hecho, mira, Case, si sigues por aquí. El próximo partido es contra tu Numancia, contra tu Valencia. $950, chicos, gracias. Es contra tu Valencia, casi. No, F. Chicos, se vienen cositas. Negociaciones. Necesitamos cambiar cosas. Necesitamos algo. Cositas. Equipo filial, ¿qué tenemos por aquí? A Kiko Casilla. A Kiko Pastillas. Cuidado, ojito. Tenemos a Kiko Pastilla. Necesitamos laterales, chicos. Pero cositas buenas. Vale. Henry, bienvenido. Lo que necesitas es viewers. No me jodas, tío. Pensaba que lo que necesitaba era un lateral izquierdo para el equipo. Gracias por el dato, tío. Dani Calvo. No, Dani Calvo. A ver, aquí vais a notar en el periodo de fichajes el alma de la fiesta. Ya, Nether, ya, hijo, ya. ¿Qué le hacemos? Pero bueno, aquí vais a notar en el periodo de fichajes cosas que decís por qué. Y voy a ser claro. Señores, le cojo cariño a mis jugadores de segunda, ¿vale? O sea, vais a ver que no voy a echar a alguno. De hecho, mirad, tenía por ahí cedidos a jugadores que me han subido de media, ¿vale? Que eso está bien. De hecho, fijaos en este delantero que estaba cedido. Nada mal. Vamos a ver un momento. Me lo escribió Henry. En fin, no, no metáis, chicos, no metáis ahí. Soy ese, les toma precio. Es que está claro, Nether. Va a follaros Parejo y Rodrigo. La puta madre, Cache. La puta madre. Pues puede ser. Vale, señores. Vámonos. Vamos a otros clubes. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a Magnan. Es verdad, chicos. Podíamos fichar a Magnan. Pero primero vamos a por laterales derechos. Y voy a por uno curioso. Voy a por un lateral que me gusta mucho. Al menos en el P2019 lo uso bastante. Hablo de un lateral de millitos, de millonarios, equipos. Hablo de Bertel. Vamos a ver si aquí tenemos a Bertel. Bertel, mirad. A mí Bertel me gusta. La cosa es, se va a querer venir. Palacios, también vendría bien. Vanguero me gusta. No es rápido, pero Bertel creo que sí. Fijaos. Por esto me gusta Bertel. Tiene defensa y tiene velocidad. Juega con mi Sporting de Cristal. Estoy jugando con el Numancia. Chicos, lo veo un buen fichaje. Porque tiene velocidad y defensa. Y un lateral, si le metes defensa y velocidad, es un buen lateral. Vamos a intentar fichar a Bertel, ¿vale? Vamos a intentar fichar a Bertel. Luego, de millonarios, creo que no voy a sacar nada más. Palacios también me vendría bien.
30 años, fijaos, de Los Santos. Este es muy bueno. Este es muy bueno. Voy a intentar ficharlo también. Vale. Señores, chat. ¿Qué veis? Falta en el equipo. Realmente, creo que un portero sería un buen fichaje. Pero claro, te pones a mirar al centro del campo y necesitamos centro del campo. Entonces, vamos a irnos a equipos. Travel y gol. Bellingham. Vamos a irnos a la Liga Santander, no. Vamos a irnos al Eredivisie. Vámonos a la Z. Por ejemplo. Vámonos a la Z. Y vámonos al centro del campo. Lo que yo busco en el centro del campo es pase. Pasa que jugadores de la Z me van a salir por el ojo de la cara. Pero fijaos, este es bueno. Vamos a intentar ficharlo. Yo trato de buscar canteranos y jóvenes. Y el equipo comienza... y el equipo comienzan a tener buena evolución. Sí. Canterano es buena idea. Canterano, muy buena idea, Nether. Muy, muy buena idea. Por cierto, va a follaros el culo Parejo y Rodrigo. Vamos a darle a mostrar, por favor. Que un comentario pues de calle, ¿no? Vale, señores. Luego, extremos. Yo los extremos que tengo me gustan. Sinisterra. Sinisterra. Un poquito fraude. Vale, nada más. Vamos a dar la siguiente. A ver qué es lo que pasa. Y luego nos vamos a los canteranos, ¿vale? A ver qué tal los canteranos. Partido contra el Valencia, ni modo. Sin fichajes a la vista, se han recibido una oferta por Julio César. Señores, nos quieren quitar a Julio. Y Brazanach, como nos lo quiten, lo vendo, porque... Vamos. 3 millones por Julio César, chicos. Yo creo que Julio César ahora mismo es una pieza clave, ¿eh? Aunque tenemos este hombre, que no es malo, ¿eh? Y podemos traer a Magnan. O sea, que y este... Es que, chicos, he mejorado bastante, ¿eh? Con los cedidos. Chicos, ¿qué hacemos con Julio César? Case, Nether. ¿Qué hacemos? Que realmente me gusta, ¿eh? Realmente me gusta Julio César. Pero claro. No sé, déjalo. Un rato más. Lo dejo, ¿no? A Julio César, vale. Ten en cuenta que podemos fichar a Mainan. Bueno, venga, vamos a dejarlo. Vale, vamos a saltar contra el Valencia. Vamos a ver los ojeadores. Lateral izquierdo, portero. Y fijaos, vale. Venga, vamos al partido contra el Valencia, chicos. Estrategia. Es que mi defensa se está muriendo. Entonces, ¿sabéis que no? Lo que os digo. ¿Sabéis cómo va el tema? Vale, a ver, Dani Parejo y Uf, chicos, el equipo este del Valencia daba miedo, daba miedo, fijaos. Este delantero no ha evolucionado mal. Luego tú tampoco. Tú estás bastante bien. De hecho vas a jugar titular, amigo. Vamos a caer de manca por Ayala.
Bueno, deja ya la. Vamos a meter a Zao. Vamos a Leipzig, chicos. Vamos a Leipzig. Vamos a meter a Gut. No, vamos a dejar a Dani Calvo. Y a Tinti por una y Medina, por si acaso. Venga, chicos, salimos. Va a comenzar el encuentro. Va a comenzar el encuentro contra el Valencia. Sentimientos encontrados. De Calle, que no sé si está. Y jugamos en Mestalla. Bienvenidos todos. Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo Mestalla, no, jugamos en nuestra casa. Jugamos en casa, chicos. A ver qué hacemos. Por cierto, chat, gracias por no hacerle caso a al que ha venido y ha dicho dos comentarios. Y debuta, chicos, es nuestro centrocampista MP, que lo convertimos en MC, a ver qué tal. Porque tiene unas estadísticas chingonas, Pues chicos, arranca el encuentro, arranca el partido. Zao, Brazanac. Para Zao. Dani Calvo. Tinti. El debutante. Qué buen Eugenio que casi se va y casi le pega. Pero la defensa valencianista estuvo rápida. Venga. Juega a Valencia, cuidado a la banda. Vas para Zaza, la quita bien Moreno. Renato Santos. Era el genio, huevón. ¿Por qué le dice tan fuerte? Vamos, que se puede. Eso es Nether. Vamos, Nacho. Nada, chat, no se puede. No se puede. Cuidado con el Valencia. Nada. Muy bien, buen robo de Zao. Tocamos, Brazana. Zao. El debutante. Buen pase. La devuelve. Mirad, el debutante, que casi la pierde, pero la recupera. Higinio. Higinio que está super marcado. El Valencia lo conoce. Que el comentarista acabe de decir eso es lo más lamentable que vais a ir nunca. El Valencia, Dani Parejo. Santi Mina para Zaza. La pierde. No la pierde. Ataque el Valencia. Le robamos bien Luis Valcarce. Nacho para la banda. La devuelve para Zao. Zao para Nacho. Buena combinación del Numancia. Luis Valcarce. Que se decida a entrar. Nacho. Para el debutante. Renato Santos. Uy, que iba, había visto a Higinio. Chicos, el debutante tiene golpeo, El debutante tiene golpeo. Tenemos que intentar darle de fuera. El Valencia que sale tocando. Se va. A la banda. Ahí va el Valencia. Ya volví. Bienvenido a casa de nuevo. Cuidado, chicos. La centra. Le agarramos. La pierde el Valencia. La vuelve a recuperar porque Nacho no está en el mejor estado de forma. Muy buena, Zao. Veo. Pita falta, chicos. Pita la falta. Cuidado. Chicos, falta a favor del Valencia. Le va a pegar Dani Parejo, ni más ni menos. Le pega Parejo. A la barrera, fuera. Le pega Dani Parejo. Y el balón va fuera. Sale de esquina para el Valencia. Va a sacar el Valencia de esquina. Le pega, remate de cabeza. Julio César detiene. Nacho, que no llega.
No me lo creo. Llegó Brazanac. Contra rápida del Numancia que la detiene el Valencia, porque no está fino el Numancia las contras. Le pega al Valencia. Julio César, bien. Estamos, chicos. Ya estamos haciendo cositas. Moreno. Brazo, Nacho. Nacho. Que ve Higinio. Higinio que casi le pega de primera, pero no puede. Moreno que la intenta ganar de cabeza, pero no es así. Va el Valencia. Gallá. Moreno. La pierde el Valencia, chicos. Estamos jugando bien. Estamos jugando con tranquilidad. Estamos jugando con tranquilidad. Dani Calvo. El debutante. Que todavía no ha visto puerta. Brazanac. Nacho. Para Higinio. Que le hacen falta a Higinio y la pitan. Gol defendemos. Esa es la estrategia, ¿no, Never? Esa es la estrategia. Gol a defender. Gol y defendemos. Esa va a ser la estrategia. Falta para Higinio. Saca el Numancia, chicos. Bazao. El cañón. Le va a pegar Zao a puerta. Lingelar. Atrapa el balón. Mucho ojito. Saca el largo. Dani Calvo que no gana cabeza, pero sí el rechace. Higinio que se va de uno. Higinio para Nacho, que no está en su mejor momento. Fuera de juego, no lo había visto en fuera de juego. Señoras, señores, esto está. Esto está para gol y defender. Es lo que dice Neder. Esto está para gol y defender. Nacho ya está muerto, la forma física de Nacho no era la indicada. Cagada de saque de puerta del Valencia. La recupera maravillosamente bien. Y muchísimo cuidado. La pone para Zaza. Llega bien el defensor del Numancia. La atrapa Julio César, que decide sacar el largo. Rápido para Luis Valcárcel. Brazanac. Para Zao. Para Brazanac, para Higinio, para Renato Santos, que la pica, se queda solo la frontal de la área y pega. Fuera de Renato Santos, fuera del club numantino. Esto sigue 0-0. Con un disparo a puerta de Renato. Esto está difícil, pero se puede. Zao, gana el duelo. Ve a Renato. Renato que se gira. Renato que espera, la pone para Higinio. Se hace un lío. La atrapa el portero. Que saca el largo. Señoras, señores, fin del primer tiempo. Esto está 0-0, gafas en el marcador. No lo estamos haciendo mal. No lo estamos haciendo mal. Y el debutante no me está desagradando. La cosa es que en el centro del campo no lo está haciendo mal. Yo no sé, Kashe, qué opinará. Pero el público, la afición del Numancia se ve contenta. Neder está feliz por el empate, porque hace tiempo que no veíamos un empate al terminar la primera parte. Iba a sacar el Valencia. Toca rapidito, el Valencia va rápido. Mucho ojito, pase para Zaza, que es bueno de cabeza, controla, se le va. Casi. Casi, casi, Neder. El Valencia está jugando defensivo, chicos. Ahora te leo, Neder. Nacho. Faltita que le hacen a Higinio. El equipo va bien, pero quiero ese gol. Exactamente, el equipo va bien, pero hace falta ese gol. Hace falta ese gol que no llega. Y falta para el Numancia. Saca en corto. Zao. Brazanac.
para Nacho. Nacho para Higinio, que no se entiende con Nacho. Y le ha sido imposible luchar el balón. Cuidado al Valencia que sale a la contra. Buen robo de balón. Renato Santo que no llega. Y casi la roba. Mucho cuidado, chicos, con el Valencia que puede llegar y matar. Prasanac presiona, la pierde Santimina. Balón en profundidad que no llega. Que no llega para Nacho, pero eso hubiera sido la ocasión. Cuidado. Buen robo de balón. Cuidado con Dani Parejo. Que como se le dé dos a Dani Parejo, estamos perdidos. Luis Valcarce, cambia de banda para Dani Calvo. Pues sigue avanzando. Para Renato. Para Zao. Para Brazana. Que la pone en profundidad para Higinio, que se para. Nacho. Para Luis Valcarce, eso es. Para Nacho. Zao. No me hace tocar. Está muy encerrado atrás el Valencia. Y pues tenemos poco que hacer. Zao. Ay, 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 el canterano que se ha equivocado. Se equivoca Numancia. Sale a la contra. Tenemos un lateral muy solo. Buena presión de Dani Calvo. El Valencia no sube tampoco. El Valencia parece que busca el empate. Cuidado. Buen robo de balón. Higinio, no tampoco. Cuidado con Zaza, no podemos dejarlo tanto tiempo solo. Lo quita bien Zao. Moreno que sube. Moreno que da un pase del culo. Y se vienen cambios. No puede seguir esto así. Nacho se va ya porque Nacho está que no puede con su alma. Sale Ayala por el debutante. Que bueno, ahí ha estado. Y sale Ovelar, chicos. Confiemos en Ovelar a ver qué es lo que nos ofrece. Cuidado, no podemos dejarlo tan solo. Le pega Zaza. Espectacular, ¿eh? En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para montar una jugada. Gol. Gol del Valencia. Goles en su cuenta. Ahí tenemos la sustitución. Gol del Valencia. Neder llora. La afición sufre. Gol del Valencia en el 66. Con el Valencia en defensivo. Se le dejó un hueco a Zaza. Cuidado que se le deja otro. Buena defensa. El Valencia en defensivo, chicos. Nosotros dejamos un mínimo hueco. El Valencia lo aprovechó. Álvaro Vadillo. Para Velar, le pega Velar. Defensa del Valencia, Brazanac. Brazanac para Luis Valcarce. Lo intenta Numancia. Llega Renato Santo de cabeza. El control del Valencia se le va largo. Despeja el Valencia. Que está haciendo la estrategia de balones a Zaza y que invente. Zaza la pierde. Ovela. Renato Santo que no se mueve. Casi llega Ovela. Zaza. Se la roba Zao. La pierde Numancia. El Valencia que la pierde. No están finos. Ovelar. Ovelar que retrocede para Ayala. Ayala para Álvaro Vadillo. Que se frena. Ayala. Ayala. Ayala solo le pega Ayala. Gol. Gol del Numancia, gol, 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 gol de Ayala. A pérdida del Valencia por una presión absoluta del club numantino. Marca el Numancia, marca Ayala para hacer el 1-1 en el marcador. Gol del Numancia, gol de Ayala. Presión perfecta del Numancia. Le toca al Valencia. Saca de centro el Valencia. Vamos, eso es, Neder. Renato Santos roba el balón.
para Ovelar. Ovelar que la pierde. Cuidado que la vuelve a perder el Valencia. La ha podido volver a perder en una ocasión similar. Pierde el balón Zaza y la recupera el Numancia y sale a la contra. Ala Rodillo, se va por el centro. Pase para Renato Santo, que no se entera ni de la película. La controla mal. Y se acaba la jugada del Numancia. La pierde el Numancia. La pierde el Valencia y no podemos hacer absolutamente nada. Neder sonríe. Neder sonríe. Saque de banda para el Valencia de nuevo. Cuidado con el Valencia. Brazanac la roba. Álvaro Vadillo. La contra. Álvaro Vadillo corre, 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 corre a Álvaro Vadillo. Se la pone para Ovelar, que estaba muy bien defendido. Era la última ocasión. Se acaba el encuentro 1-1. Yo creo que le podría haber pegado con Álvaro Vadillo, no voy a mentir. Pero se la quería dar a Ovelar. A lo mejor se la daba por arriba y hacían más cositas. Pero esto está 1-1. Empate en el marcador. Señores, 1-1. El equipo sigue luchando. No dejamos de creer. 1-1. Bien, bien, eso es. Empata el Valencia. Empata el Numancia. 1-1. Seguimos con 16 puntos a 1 del Huesca. Chicos, a 1 del Huesca. El Huesca lo tenemos ahí, chicos. Necesitamos ganar. Y se vienen negociaciones. Eso es. Chicos, y con estos movimientos que vayamos a hacer, podemos sacar cosas. Podemos sacar partido. Veamos. Mi equipo. Vale. Brazanac. Me dan 7. Tampoco está haciendo mucho. Vamos a echar a Brazanac el equipo. Centrocampista menos. No os preocupéis, chicos, que lo tengo todo pensado. Todos han acertado. Y Bertel viene gratis. Chicos, Bertel viene gratis. Negociación de 10. Bertel viene gratis al club. La primera vez que lo veo. Bertel viene gratis. Este centrocampista, que es como Brazanac, tiene pase. Lo traemos. ¿Cuánto vale? 1 milloncito, chicos. Vamos a aceptarlo también. Y podríamos traer a Magnan, ¿eh? Para tener un portero bien forzado, ¿eh? Un portero interesante. Igual, vamos a mirar ahora en la cantera, equipo filial, algún canterano que tengamos que pueda ser interesante. Guzmán es rápido. Riveros es increíble. De hecho, Riveros nos puede servir, ¿eh? Es muy defensivo, chicos. Riquelme. Este también nos puede servir, chicos.
Este es mejor que Bertel, de hecho, y estaba en la cantera. Este es mejor que Bertel y estaba en la cantera, pero... pasa nada. Tú también me gustas. Vale. Pues de la cantera vamos a traer eso. Vamos a traer eso, chicos, arriba. Vamos a hacer que pasen los días. Perfecto. Venga, día de negociaciones. A ver qué tal. Braza en la chava, no al club y tres más. Pablo Larrea, tampoco juega. Pablito. Vale, que está Mainan esperando. No, Dani Calvo no. Es un traspaso, no, lo voy a echar. Dani Calvo me gusta. Pero Pablo... Pablito es que no juega. Igual me ha dado muchos goles, Me ha dado cositas este chico. Vamos a dejarlo. Porque me encariñé con él. Este portero es bueno, chicos. Vamos a echar a Julio César. Que es bueno, 81, 82 de capacidad de portero. 81. ¿Y tú? 80-78, vale, un poquito más malo. Igual no está mal, Igual no está mal. Vale, vamos a traer de todas formas a Maina. Vamos a traer a Maina, chicos. Fichaje estrella del Numancia. Maina, y vamos a incorporar ya al equipo para que se vayan haciendo al cuerpo a los nuevos. Bertel por Luis Valcarce. Y vosotros sois el centro del campo. Por Duque. Y por Diamanca. Y arriba es que creo que vamos bien, no voy a mentir, chicos. Arriba es que creo que vamos bien. Vale. Este es el equipo actualmente. Y el fichaje estrella que es Maignan, que está por venir. Que está por venir. 4 likes, chicos, gracias, ¿Quién hay por aquí, por cierto, en el directo, chicos? ¿Quién tengo por aquí? Hoy 5 likes, gracias, en serio. ¿Quién tengo por aquí en el chat, chicos? Neymar gana el balón. Yo, vale, Neder. Maignan se une al equipo, chicos. Se viene porterazo, tenemos portero. Vallejo tampoco juega, así que Vallejo sí que lo voy a vender. Neder, ahí estás, gracias por estar. Chicos, a la vez Atlético de Madrid, son los próximos partidos, Y vamos a vender, chicos, con todo el dolor de nuestra alma. No vamos a vender a Julio César, porque será el portero de Copa, ¿qué os parece? ¿Qué te parece la intención, Neder? Lo veo bien, lo veo curioso, No vender a Julio César para ser el portero de Copa la próxima temporada, si es que seguimos vivos. Y vamos a poner a Maignan. Señoras, señores, ponemos a Maignan. Avanzamos.
Me parece bien, perfecto. Bien, Nether, veo que apoyas las decisiones del Mister ahora mismo, ¿no? Siguiente partido, chicos, contra el Alavés. Vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal el equipo. Aunque te... vámonos a negociaciones. Vamos a mi equipo y vamos a echar a Vallejo. Qué bueno, he cedido, así que para ti, amigo. Disfruta de Vallejo. Y se vienen cositas, chicos, contra el Alavés. Contra el Alavés, salimos con un centro del campo totalmente renovado, con una defensa medio renovada, con Bertel, Moreno, Gutiérrez y Unai Medina, que Tinti puede salir de la segunda en algún momento. Y ya está, hemos renovado el centro del campo y la portería. Yo creo... ¿Cómo es el equipo? Yo creo que lo veo bien. No lo veo mal del todo. Este partido, chicos, lo va a jugar Oña, porque me gusta más. Lo va a jugar Álvaro Vadillo. Vamos a dar la oportunidad a Nacho. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Chicos, que comience el partido contra el Alavés. Con Magnan en la portería. Con Álvaro Vadillo y compañía en la delantera. Con Higinio y compañía en la delantera. Que comience el partido con el nuevo equipo numantino, con el centro del campo totalmente renovado, con canteranos y con gente con ganas de llegar al club y que han decidido venir para darlo todo. Yo creo eso, Nether. ¿Tú crees en el equipo? Y debuta Magnan. O sea, Magnan es el actual portero del Milan y es un porterazo. Vamos a ver aquí qué tal. Cómo lo hace Magnan. Si nos mantiene la portería bien guardada, o realmente Julio César es el que merece estar titular. Comienza el partido, comienza el partido contra el Alavés. Cuidado, el Alavés, que casi la pierde. Empieza tocando regular. La centra y la banda, perfecto. Buen robo. Cuidado, Gutiérrez. Buena. Buena de Gutiérrez. Buena defensa. Y ahí viene uno del centro del campo. Para Zen, bien. Chicos, el centro del campo se nota renovado. Nacho. Nacho para Higinio. Que Higinio no se ha internado bien por el lado correcto. Y eso hace que pierda totalmente el balón en Numancia. Cuidado, se queda solo. Y tanto le pega Magnan, chicos. Tapó Magnan. Tapó Magnan el primer disparo del Alavés. El debutante no llega, no es rápido. No tengo centro del campo rápido, chicos. Tengo centro del campo jugón, no rápido. Ahí veis. Nacho. Nacho que no se puede ir porque tiene muchos jugadores del Alavés. Bertel. Para Higinio. Que la pierde Higinio porque está el Alavés. Está el Alavés muy bien atrás. Uf. Bien, equipo, eso es. Eso es, Nether. Gracias por vivir el partido conmigo. Buen robo de balón. Nacho. Para Higinio. Que no. Lo tenemos. Le pega Fenn, que no logra conectar el disparo. La contra del Alavés la pone bien Moreno. Bertel. Recordad que ha venido gratis de Millos. Nacho. Ahí se va Bertel. Buena combinación entre Nacho y Bertel. La centra Nacho. Le pega. Le pega Oña a las manos del arquero. Paró Pacheco, no a las manos, pero paró Pacheco. Una ocasión muy peligrosa del Numancia. A muy buen centro de Nacho. Y con una muy buena combinación con Bertel y Nacho. Moreno. El centro del campo, chicos.
No me desagrada, estoy viendo que genera juego, aunque la acaba de perder, pero no me desagrada. Cuidado, chicos. La pierde. La pierde la vez, Unai Medina. Fein. Avanza. Nacho. Bertel. Que pone un balón en profundidad precioso para Higinio. Vamos a ver, Bertel. Eso es Bertel. Los nombres del centro del campo ahora son muy raros, chicos. No pretendéis que los diga. Fein. Fein que ve a Oña. Oña que se intenta girar y no puede, chicos. El Alavés está atrás. Como un muro. La pierde el Alavés. La pierde el Numancia. Sala contra el Alavés. Mucho cuidado. Mucho cuidado. La centra es nuestro balón. No es nuestro. Cuidado con el Alavés. Le pega. Tapó la defensa. Muy buen adelantado de Gutiérrez. Y sale Higinio a la contra. Que vea Oña, pero está solo. Ahí está, un debutante. Se adentra para Oña. Oña, que se gira, que espera. Que espera Unai Medina. El debutante para Fein. Fein para el debutante. Higinio tapa la defensa. Bertel. Para Fein. El centro del campo, chicos, se maneja muy bien. Bertel, va Bertel. La centra Bertel. Despeja el Alavés. Despeja muy bien el Alavés. No te puedo leer, Neder. Ahora mismo. Chicos, me está gustando en general los cambios que hemos hecho. Muy buena. Y Gutiérrez está brutal. Oña. Para arriba. Oña sigue. Oña que da un pase estrepitosa y escandalosamente malo. Veo que Neder está estresado, pero no te puedo leer, Neder, no me da tiempo. Está jugando a la vez muy rápido. Lo siento, Neder, ya sabes que yo soy de leer y de interactuar, pero es complicado. Cuidado, le pega a la vez. Fuera. Fin de la primera parte. Fin de la primera mitad. Ni tan mal, chicos. Uf, son una muralla. Pero qué buen partido estás haciendo. Gracias, Neder. Gracias, Neder. Veo que te gusta el partido. Son una muralla, la Alavés está muy bien atrás. Es una muralla. Y nosotros, pues aquí estamos. Aquí estamos. Va a arrancar la segunda. Y nos vamos. Venga, vámonos. Vaya, me gustaría pensar. Malísima. Así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante. Cuidado, chicos. Se le entra a la vez, le pega a Maignan en el rebote, gol. Gol del Alavés. Esto ya es mala suerte, esto ya no es nada, esto es mala suerte. Gol del Alavés. Ponen la ventaja en el marcador. Muy bien jugado, perfecto. Siguió la jugada sabiendo que al portero le resultaría muy complicado atajar la pelota. Y además, nosotros a lo nuestro. Franco Zuculini marca el cuarto de esta temporada. Ya cuatro goles, es que nos ha marcado. Vaya pase para Nacho. Higinio. Ha dado su fruto seguro. 1-0. Higinio que no puede. John Guidetti. Aprovecha el hueco. De nuevo, ataca mucho por aquí. Han desperdiciado un buen contraataque. Vamos, Oña, con toda. Al centro del campo, eso es. Higinio. Higinio que intenta ver a Nacho. Chicos, hizo una falta innecesaria. Es imposible con esos rebotes. Eso es. Chicos, me motivé. No debí haber hecho eso. Es imposible con esos rebotes. Es muy difícil, Neder. Amarilla para Nacho. Me precipité en esa entrada. Amarilla para Nacho. Despeja a la vez.
y ataca a Nacho. Nacho para Higinio. Ah, no, para el debutante. El debutante para Nacho. Que la pone Nacho. Atrapa a Dani Pacheco, que se toma su tiempo para levantarse. Y saca el largo. No ganamos ni un aéreo. Con esa pelota en profundidad. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. Buena. Falta. Ah, no, fuera de juego. El árbitro ha decidido amonestarlo por tirarse a la piscina. Ah, se tiró. Se tiró, chicos. Encima la CPU ya. No ha habido contacto, ni mucho menos. Qué bien la ha peleado. Se ha quedado con la pelota. Vale, pase de Guidetti, Magnan. Llega Magnan. Saca Magnan el largo. La pierde. Consigue imponer su físico. Vaya, no acaba de hacer Guidetti ahí. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Higinio. Vamos a hacer cambios, chicos. Necesitamos cambios. Ovelar, los de siempre, Álvaro Vadillo. Y como Oña me está gustando, va a salir Ayala por un debutante. Higinio para Oña. Oña que se pierde, la pierde el Numancia, una Medina. Se adentra, se le va el control. La centra para Higinio, qué parada de Dani Pacheco. Higinio de segundas, qué golazo. Qué golazo de Higinio, chicos, y lo acabamos de cambiar, pero qué golazo de Higinio para mantener, para poner el 1-1 en el marcador. Gol, golazo de Higinio, luchado en todo momento, quitándose de las manos al portero. Sí, joder, eso es, Neder. Quitándole el balón de las manos al portero, marca Higinio. Marca el Numancia. Fijaos, se la quitó de las manos. Literalmente Higinio se dejó todo. 1-1 en el marcador. Se va Higinio nada más marcar, chicos. Esto es lo que hay. Estas son cosas de fútbol. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Bueno, un partido asunto. Vuelta a empezar, tú lo has dicho. ¿Irán a por el gol de la victoria o defender? Vamos a ver el Aves, cómo fue, ¿no? Al toque. La pierde. Pase para Álvaro Vadillo, que está fresco. Se adentra. Ovelar se desmarca, se desmarcó muy bien. Le pega. ¡Qué golazo de Ovelar! ¡Qué golazo de Ovelar, señoras y señores! Buen cambio, buena jugada del Numancia. Muy buen pase para Ovelar de Álvaro Vadillo, que se adentró y Ovelar se desmarcó. 2-1 en el marcador. ¡Qué pase de Álvaro Vadillo! Y Ovelar definió como Dios es. A primer palo. 1-1, chicos, en el marcador. Numancia 1. O sea, a la vez 1. Numancia 2. Se alegra el fútbol. Sonríe el fútbol, por supuesto, Ned. Sonríe. Buen cambio, chicos. Ovelar entró y marcó. Cumplió. Queda a ver lo que hace. Y la vez ahora. Álvaro Vadillo la vuelve a recuperar. La pierde. Cuidado, ese es el sol, lo sabía. Vale, cuidado. Bueno. La caga el Numancia, está cagándola, chicos, a la defensa. El centro, Bertel, despeja Bertel. Ahí está, Ovelar. Se la devuelve a Álvaro Vadillo, que está muy solo la arriba. Se interna, se va internando. Genera el córner. Córner para el Numancia, que lleva sin conocer la victoria unos cuantos partidos. La pone Sven. Sven, que iba para directamente la cabeza de Oña, pero había un defensa en medio. La recupera de nuevo el Numancia. Está que se sale ahora el Numancia. El debutante para Sven. Sven, que está solo, que le pega. Tapó la defensa. La verdad es que si hubiera marcado, habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Y esto sigue. Esto sigue. Ovelar. Qué buena combinación. La pierde, no antes, pero estaba haciendo una combinación perfecta.
Presionamos, cuidado. Rubén Duarte pone una bola, pero está Maignan. Está bien ahí Maignan. Que saca el largo para Fenn. Fenn para el debutante, que la pasa para Bertel tranquilamente. Bertel para el debutante. Que vea Nacho, que da el barbadillo. Se para Bertel. La pone Bertel. La centra Bertel, que con centro de Bertel. Venenoso. No llega a ningún lado. Álvaro Vadillo, que intenta regatear, no puede. Fenn, para Ayala. Que la pega de Ayala, le pega la defensa, el Alavés se lía, saliendo. No queda mucho tiempo, si no marcan ahora puede que no tengan ya ninguna. La pierde el Alavés. Final del partido, final victoria para el club numantino después de casi media temporada sin conocer la victoria a base de empates y derrotas. Gana el Numancia. Gol de Higinio, gol de Ovelar, gol de la delantera. Muy buen partido de los debutantes. Sí, eso. Estuviste aquí, Neder, para ver la primera victoria del Numancia después de tanto tiempo. Estuviste aquí. Chicos, sonríe en fútbol. Sonríe el fútbol. Ganó el Numancia. Y si no ganó el Huesca, nos salimos del descenso, chicos. Que el Huesca ha ganado. Ahí está. Seguimos a un punto. Seguimos a un puntito del Huesca. Y de a muchos equipos realmente. Del Depor, del Celta. Seguimos a un punto. Que ganó el Huesca al Athletic Club 1-0. Así que esta derrota nos sirvió para dejarnos del Alavés. Buena victoria. Buen equipo. Lo hicimos bien. Oñas quiere seguir jugando a tu lado, perfecto. Los debutantes, chicos, lo han hecho bien, ¿eh? Vallejo abandona el club, perfecto. Y Bertel, el lateral, chicos, Bertel, me gustó, ¿eh? Me gustó Bertel. Me gusta siempre. A ver, ¿qué más que dice el equipo? Vallejo. Uy, chicos, Álvaro Vadillo. No, Álvaro Vadillo no lo voy a echar. Se puede, tres equipos a los que se le puede pasar. Eso es. Si no ganan, son tres equipos a los que se le puede pasar, chicos. Por cierto, ¿te gustó el equipo? Solo un punto de diferencia. Con tres, sí. ¿Te gustó el equipo? Neder. Por cierto, mirad este defensa, chicos, a ver qué tiene. Porque es verdad que delante, defensa central sí que tendríamos que mejorar. No está mal. Voy a intentar negociar. Chicos, el siguiente es el Atlético de Madrid, ¿eh? Claro que sí. Confías. Chicos, contra el Atlético de Madrid. Uy, por Zao. Zao ha sido nuestro killer de faltas, ¿eh? Durante un temporadón. 7 millones. Zao se queda, Zao me gusta mucho. Chicos, vamos al partido contra el Atlético de Madrid. A ver qué sale. Estrategia. Vamos a salir, Bertel no está en la mejor condición. Vamos a quitar a Bertel por Luis Valcarce. Que me ha gustado mucho, pero tiene que descansar Bertel. Mirad el estado de forma, en rojo. Luego los debutantes. Vamos a meter a este. Vamos a meter a Pablo. Vamos a meter a Zao. Vamos a meter a Gutiérrez, que lo ha hecho muy, muy bien. Aunque vamos a dejarlo aquí en el banquillo. Y arriba vamos a dejarlo igual, chicos. Aunque Oña me ha gustado más que Renato Santo. Vamos a dejar a Renato Santo. Partido difícil. Vamos a salir así, chicos. Maignan.
Dani Calvo, Moreno, Luis Valcarce, Unai Medina, Zao, debutante, Pablo, Nacho, Higinio y Renato. Un empate es una victoria, teniendo en cuenta que es contra el Atlético. Pues sí, literalmente. Literalmente. Partido en casa. A ver qué tal. A ver qué tal. Por cierto, Nether, gracias por los corazones que me pones en el chat, supongo que eres tú. 6 likes. O sea, el directo como tal ha estado bien, lo que pasa es que solo has comentado tú. Pero igual se agradece un montón, gracias por comentar, gracias por pasarte, Nether, en serio. Se te valoró muchísimo. A toda la gente que entró y le dio like igual. Gracias, Nether. De corazón. Igual que Kashe, gracias. Ambos por pasaros. El equipo, chicos, formando una piña. Se viene partido difícil contra el Atlético de Madrid. Se vienen cositas, ¿eh? Este Numancia, chicos, se puede permanecer en primera un año más. Si lucha, se puede permanecer en primera. Comienza el choque. Y comienza Zao. Para el debutante, que la pierde en el primer partido. Del partido. Para mí el hombre importante iba a ser Oxlade Chamberlain, fíjate. Pocos futbolistas más rápidos y más hábiles se visten. Cuidado con Diego Costa. Correa. Una velocidad tremenda. Cerca de la banda derecha puede hacer sudar a cualquiera. La hacemos. Puede jugar cerca del medio centro. No puedo decir que me extraña. De nada, bro, me gusta mucho tu directo. Siempre Pro Evolution. Eso es, Nether. Siempre Pro Evolution. Aunque tú sabes que yo tengo otra. Y va con el Atlético de Madrid, que es el Atlético de Madrid y se está notando, le pega al Atlético de Madrid y fuera. Tú sabes que yo tengo mucha otra serie, no hago siempre Pro, no hago siempre Pro Evolution, pero... Pero bueno, igualmente gracias por quedarte en el canal. Aunque suba otras series y no, a lo mejor no estés, pero gracias por quedarte en el canal, en serio. De verdad, se aprecia mucho cada detalle. Muy buena salida de Maignan, cuidado que le puede pegar, no le pega. Griezmann para Diego Costa. La defensa. Chicos, estamos sufriendo. Estamos sufriendo, ¿eh? Es el Atlético de Madrid. La va a centrar Koke. Koke Resurrección. La centra, sale Maignan. Agarramos el balón. Dejamos que se desplieguen. Y empezamos. Moreno. Pablo Larrea. Luis Valcarce. Nacho. Que se gira perfecto. Para Luis Valcarce. Que va a poner el centro perfecto para Higinio. El remate de Higinio que fue directamente a la mano por Black. Moreno. Que llega muy bien Moreno, Nacho. No, era para. Ay, sí, no era, tío. Mucho cuidado, chicos, con el Atlético de Madrid. Una gran entrada bajo muchísima presión. Me quito el sombrero, ¿eh? Griezmann, buen robo. Tranquilamente un gol. Tenían superioridad numérica. Renato Santos, que no corre, pero bueno, ahí está. Nos paramos. Balón en la banda. Grandísimo control. Unai Medina. Ay, chicos, el debutante no llegó, pero de milagro, ¿eh? No llegó, pero de milagro no llegó. Defensivo en lo que llevamos de temporada. Cuidado, Magna. El esférico acaba en los guantes del portero que Fa. Consigue detener el peligro. Para Higinio. Para Nacho. Del centro del campo. Para Renato Santos. El hueco en esa banda. Para Nacho. Que avanza, que retrocede, que no sabe lo que hacer. Se lía Unai Medina. Renato. Algo distinto para llegar arriba. Retrocede. Unai Medina. La centra para Higinio. ¡Qué barbaridad de Nacho! ¿Qué quería hacer Nacho? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad lo que quería hacer Nacho! Muchas opciones, pero muchas. De remate. ¡Qué barbaridad! ¡Qué remate! Que salió bastante mal. Ataca el Atlético de Madrid. Cuidado, responde bien la defensa, creo que tiene Iner. Responde bien. Ahora mismo está respondiendo bien.
Cuidado, el pase de Saúl a Diego Costa. Pues chico, marca el Atlético de Madrid. Maignan no llega. Gol del Atlético de Madrid. 1-0 en el marcador. Este partido se veía bien. Bueno, se lleva la pelota Griezmann, vete a saber tú cómo. El partido prosigue con el 1-0. Se han quitado algo de presión. Cuidado con Griezmann, cuidado que Griezmann la lía la bola, la banda. Balón por esa banda. La centra, Dani Calvo, llega. Unai Medina que no llega, obviamente, está más lejos. Buena. El pase para Renato. Corre Numancia. Casi, chicos, no podemos jugar así contra el Atlético. Pero es que es la única forma que estoy viendo de atacar, ¿eh? Diego Costa. Cuidado. Es una delicia ver tocar el balón. Bien. A este equipo. Dani Calvo. El debutante sería. Balón por alto entre líneas. Qué bien se ha desdoblado ahí, ¿eh? Correa. El Atlético de Madrid está planteando madre ese mía, fútbol que los modernos llaman simplón. Bueno, lo simple puede ser muy efectivo. Eso es muy importante. Siempre que no te dediques. Buena defensa. Cuidado, Diego Costa. Que amaga. Le pega a Diego Costa. Maignan. Le pega a Diego Costa Maignan. Literalmente. Qué parada de Maignan. Pero el tío Madrid está jugando que da gusto, ¿no? La centra despeja Maignan. Renato Santos. A la contra, Renatos. Renato. Higinio, el pase no ha sido muy fuerte, digamos. Llega Renato, eso es. Una y Medina. Que la centra. Responde Luis Hernández. Renato. Que la vuelve a centrar. O Black. Saúl, autor de una asistencia de gol. Diego Costa. No estoy viendo, chicos, el centro del campo bien, ¿eh? Vamos a hacer cambios. No me está gustando el centro del campo. Ayala. Va a poner el Barbadillo. Vamos así. A ver qué tal, chicos. Porque no me ha gustado un pelo, ¿eh? No me ha gustado un pelo. Pablito, que tú me has dado alegría en segunda. Para Zao. Zao para Pablo. La devuelve para Higinio. Se le va el control, chicos. Me he llevado hasta yo. Ayala. Renato. Pierde, va a dar un nuevo tiempo. El Atlético de Madrid, pues, a tocar. Se merece todos los halagos que le lluevan. ¿Y ahora qué? Coque. Retrasan el balón y vuelven a empezar. La pierde el Atlético Madrid. Renato Santo. Desde ahí pueden llegar arriba. Balón para el Barbadillo que se adelanta muy bien el central, el lateral del Atlético Madrid. Y no podemos llegar a ningún lado. El Atlético Madrid tocando como si estuviera jugando contra un equipo de parvulitos. Renato Santos, que le gana la carrera. Madre mía, tío, pero ¿habéis visto cómo han cerrado? Zao. Para Higinio, ¿le va a pegar el canterano o nada? Ayala. El centro de Ayala. Le pega el canterano Renato Santos. La defensa del Atlético de Madrid, que está entera metida atrás. Y no solo la defensa, sino que estaba, yo creo que Diego Costa defendiendo. Impresionante.
Renato Santo. Para Ayala. Fau. Fau que ha hecho algo inexplicable. Caso de autobús, sí, y con el problema con la defensa en masa es que no puedes cubrir todo el campo. No me digáis lo que ha hecho Fao, ¿vale? Porque no lo sé. Dejar que el adversario se estrelle contra un muro, pero Fao. Para mí no es aconsejable una estrategia defensiva prolongada. Virginio. Virginio que se gira muy bien. Para Pablo. Chicos, Pablo fuera. No joder, no joder. Qué buen remate de Pablo. Como os he dicho, Pablo me ha dado muchas alegrías en segunda. Y por esto lo estáis viendo. Se desmarca muy bien, va muy bien al espacio. Pero luego a la hora de finalizar, no es que sea el mejor. Vamos a cambiar de ingenio, chicos, vamos a poner Ovelar. Lo hizo bien Pablo, la verdad. Zao, que le gana la cabeza. O Vela. Álvaro Badillo. Mirad, está Griezmann ahí. Mirad Griezmann. ¿Qué hace ahí Griezmann, tío? Bajando para defender, tío. Es el Atlético de Madrid, literalmente. Álvaro Badillo que cuerpea contra Chamberlain. Se la quita, chicos. Álvaro Badillo... contra Oblak, que se le va el control a Álvaro Badillo, la tenía y Oblak se adelantó. Era la nuestra. Era la del Numancia. Mira el Atlético de Madrid, qué coño hace, tío. Griezmann en su última actuación sacó fuerza de donde no la había y cabeceó hacia la victoria. ¿Pero qué hace, Luis Nández? ¿Qué tal? El tío del Atlético de Madrid está perdiendo tiempo. Madre mía, qué barbaridad. Buena defensa. Ovela. Contra el mundo. Nadie le sube. Se interna. Se interna, se frena, se gira. Ovela hace magia, pero no hay nadie. Pablo. Le pega a Pablo desde ahí a la mano de Oblak. Esto sigue así. Excelente precisión, totalmente. Griezmann busca a los hombres de delante. Muy buena. Zao. Ahora hay una cosa clara, la defensa está mucho mejor organizada ya, Chicos, cuidado, le pega a Maignan. Podría haber supuesto el 2-0. Ha partido justo cuando más falta hacía. Madre mía. Ahora habría supuesto la sentencia definitiva. Todos sabemos de lo buen que robo, no doy pase. Tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Cuidado, Griezmann, le pega a Griezmann. Lo acojonante. Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol. Ha sido espectacular, Le pega Pablo, gol de Pablo, chicos. ¿Veis lo que os digo? Gol de Pablo en el 88. Muy tarde. Muy, 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 muy tarde. Marca Pablo Larrea. A una ocasión, a una jugada muy bonita del club numantino. Qué precisión de pases. Y Pablo que desembocó y marcó. ¿Veis lo que os digo de este chico? De Pablo. Por eso no lo he vendido, porque me ha dado cositas. Gol tardío, chicos. Entra Iniesta en el Atlético de Madrid. Ya me dirás para qué. Reducen las diferencias y le dan emoción a los minutos finales. La pierde el Atlético de Madrid. Falta. Chicos, aún se cree. A tres puntos estábamos de tres equipos. A un punto, ¿no? Pues nada. Se nos fue. Luis Valcarce. Moreno. Un minuto. Para Zao. Zao para Renato. La deja, le pega.
al palo, le pega. No, tío, no puede ser, 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 no puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Chicos, me llevo una grata sorpresa. Hemos visto un buen partido que sobre el papel parecía ya decidido antes de empezar, pero que ha dado mucho buen juego, ¿eh? Y terminamos por hoy. Yo lo he pasado también. Esa última jugada. Lo repetiría. Gracias, Julio. ¿Qué fue? ¿Qué fue esa última jugada, chicos? ¿La habéis visto? Pues nada, chicos, ¿cómo va? Por suerte seguimos a uno de varios. Y el Árabe se nos acercó. Pues nada. Pues nada, chicos, ¿qué se le va a hacer? Si es que... esa última jugada podría haber sido el empate, ¿eh? Pero dos palos seguidos. Nos mandó a la mierda. Tan cerca, muy cerca. Ah, bueno, que el próximo es el Madrid. Pues bueno. 16 millones me piden, hombre. No importa arriba los ánimos, eso es. El próximo es el Madrid. Pues bueno. Y el siguiente el Villarreal. Bueno. Chico, el calendario. De loco, ¿eh? El Madrid. Oferta por Ovelar. Ya puede ser mucho dinero, ¿eh? 4 millones, no. Y dale con Julio César, tío. De hecho, fue una gran actuación del equipo. Gracias, Neder. Gracias, Neder. Lo hicimos muy bien. Y ahora el Madrid. Chicos, último partido porque yo me tengo que ir. No quiero que se me vaya el tiempo, ¿vale? Así que voy a echar el último encuentro. ¿Qué va a hacer contra el Madrid? Estrategia. Renato Santos no me gusta una puta mierda. Vamos a meter a Ovela, a Oña. Lo que usted es el centro del campo va a cambiar. Pablo me ha gustado mucho. Pablo me ha gustado, pero muchísimo además. Luego, Bertel vamos a dejarlo, porque me ha gustado también. Álvaro Vadillo del tirón. Voy a cambiar Renato Santo por Diamanca. Vamos a ver así, chicos. Sterling. Vamos a ver así con presión con marcaje estrecho a Sterling. Más que nada porque Sterling corre. Vamos, chicos. Contra el Madrid. Contra el Madrid. Un empate lo veo también victoria, ¿eh? Contra el Real Madrid. No sé tú, Neder. Pero yo lo veo empate. Bien. Madre mía, es que te pone a mirar el equipo y te deprime. Yo un empate lo veo bien, chicos. Obviamente. Se viene, chicos, arranca el partido en el Bernabéu. Bueno, en el Bernabéu, en el estadio que Konami pone como Bernabéu. Carvajal. Isco.
Benzema. Le pega a Benzema. Va a ir mal. Primera ocasión del Madrid. No se lo pasaron dos veces. Parada de Maignan. Tres toques le hicieron falta para llegar a puerta y marcar. Y, perdón, y disparar. Centra. No llega nadie. Llega Moreno, por favor, luchará al menos. Falta a favor de Numancia. Tiene el balón en Numancia. Vamos a ver qué tal. Unai Medina, Gutiérrez, Feng, Pablo, Oña. Oña que se puede reír de Marcelo, pero no lo hace. Unai Medina, vámonos. Para Oña, para Feng, que le corta Isco. Eso es. ¿Qué pasa para Eugenio? Eugenio que le pega a Marcelo. Pues chicos. Primera ocasión de Numancia, primera ocasión para Higinio, para variar nuestro delantero. La centra Feng, Álvaro Vadillo que iba a rematar, pero está Sergio Ramos. Despeja el Madrid. Saque de banda para el Numancia. El Numancia está bien. De momento. Gutiérrez, Feng, Pablo, para Higinio. Pero le gana esto, obviamente. Oficialmente el conjunto más prolífico de cara al gol esta temporada. Madrid está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en la cuidado de Sterling, lleva Moreno por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. El control de Sterling en la banda. La centra Maignan. Lo que quieres es meterles presión desde el primer instante. Vamos, vamos, eso es. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro y mucho menos poner un Pablo. Para Feng, buen pase de Pablo. Higinio, para Feng. Que es interna. Se para. Que va a dar Vadillo, que se gira. Tardó mucho en decidir qué hacer Álvaro Vadillo. Y casi robamos el balón a Keylor. Pelotazo en largo hacia adelante. Cuidado, chicos. Mierda. Sterling Maignan. Para de Maignan. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta de la defensa, Venga. Numancia trata de crear juego. Qué falta. Qué falta más fea, a Higinio. Amarilla para Isco. Continuamos. Le teman a Higinio. Feng, Pablo, Oña, balón por esa banda. Oña, ahí está, buena jugada. No, porque cortó cross. Intenta conectar. Buena, Gutiérrez, mala, la perdió. Modric. Retrasan el balón y vuelven a hacer que retrasado en Medina, que es lateral. No tanto. Ahí está, buena, Pablo. Unai. Para Pablo. Pablo para Higinio. Que no llega. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Busca a los hombres de delante. Dani Carvajal. Busca a Sterling. Sterling. La tiene. Modric. Que pase. Sterling. Falló. Falló, chicos, el Madrid. Perdonó. Perdonó el Real Madrid. Seguimos con vida. El Numancia sigue con vida. Higinio. Que se la quita Carvajal. Que es imposible. Es imposible intentar con velocidad. Cuidado. Sterling. Qué buena. De Gutiérrez. Buena Gutiérrez. Dejándose la piel. Buena Gutiérrez otra vez, tío. Despejamos, chicos, y que sea lo que tenga que ser. Oña la quita. Venga, vámonos. Una y Medina. Higinio. Que se interne. Higinio la pierde. Tenían superioridad numérica, pero aún así no la han aprovechado. Vio muy bien al Madrid atrás, tío. Y mirad cómo sale. Modric.
Cuidado con Benzema. Balón largo a la banda. Gutiérrez está en todos lados, chicos. La recibe Benzema. La centra. No hay nadie, perfecto. Fenn que llega, pero la quitan. Sterling. El Numancia no tiene la pelota ahora mismo, chicos. El dominio es del Madrid. El Numancia defiende. El... no puede hacer mucho más. Toca el Real Madrid y toca. Pablo. Muy buena, Pablo. Para Higuaín. En fuera de juego estaba. Dios, qué salvada. Jaja, ja, y eso. Dios, qué salvada, salvada. Menos mal. Menos mal. Porque si no me muero, vaya. Benzema, que nos falta muy buena. Qué bien se ha desdoblado ahí, ¿eh? Benzema solo, máquinas abajo. Bertel a correr. Nada, chicos. 0-0. Gracias al error que ha perdonado el Real Madrid. Esto sigue 0-0. Esto está siendo... sufrir, ¿eh? Neder, esto es sufrir. Puro sufrir. Si te das cuenta, esto es... esto es el Numancia en general. Sufrir, sufrir. Y hacer lo que se pueda. Se lo sacamos, venga. Arranca ya el segundo tiempo. Higinio, que se va bien. Vaya, me gustaría pensar que Pablo. Esto va a acabar así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular. Uy, el canterano, chicos, que se iba, ¿eh? Que se iba el canterano. La manda en largo. Bueno, este link que se lleva el balón de manera espectacular, se lo iba a llevar otro, de hecho se ha vuelto a llevar. Madrid la recupera y vuelve. Este link que se lleva el balón en dos forcejeos. A ver qué se inventa ahora. La controla Benzema. Benzema retrasa. Buena. Pablo, tío, está en todos lados. Mira, era el canterano, tío. Dásela al canterano. Venga, hombre. Bastante. Sí, sí, bastante, Nede, bastante. Pablo. Fenn. Higinio. Que se adentra. Ve al canterano. Es cine de la manera en la que se le acaba de quitar el canterano. Balón templado. El golpe ha sido crucial. Se veía que Bertel. Venga, Bertel, canterano. Corre. Eso es. Al canterano. Falta. Eso es. Menos mal. Porque, chicos, estamos... estamos sufriendo. Las cosas como son. Bertel. Fenn. Pablo. Higinio. Higinio que no puede hacer nada porque le temen y es un killer. Benzema. Gafas en el marcador. 0-0. No hay nada que pueda darle vidilla al equipo. Buena, Fenn. Gutiérrez. Me parece que Oña. Va a tener compañero. Vamos. No, tranquilizamos, no pasa nada. Pablo. Bueno, esta situación es muy clara. Hay que suprimir el origen de los problemas. El objetivo es presionarlo de tal venga, forma que... Venga, una y Medina. Entramos. Balón en la banda. Desde ahí es el sitio para poner un centro. ¿Y ahora qué? Busca es que tengo que ver Higinio. Higinio que remató directamente al arco. A la mano de Keylor. Ha demostrado tener gran visión de juego. El pase elevado ha sido magistral. Higinio que remató como pudo. No voy a quitar a Pablo, voy a quitar al canterano, chicos. Pablo me está gustando mucho este partido. Balón para arriba. El canterano, míralo. Isco. Una lección de juego combinativo. Sterling. Le pega a Sterling. Su puta madre, tío. ¿Qué podemos...? ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡La cassette! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Cine, ¿no?
Pues chicos, golazo del Real Madrid, golazo de Lacazette. Parece que el entrenador, la verdad, busca muchos más recursos ofensivos, ¿eh? Pero venga. Y se rompió el candado, 1-0. O Vela, una y media. El resultado, ¿eh? Pero aún tienen tiempo para cambiar las cosas e intentar empatar. Oña. Aprovecha el hueco en esa banda. Que pone el centro para Ovelar, que no llega. Despejarla. A ver qué se Zao. Inventa ahora. Diamanca. Balón arriba. Para Zao. Zao para Ovelar, que se va de Sergio Ramos. Sergio Ramos le mete el cuerpo de manera espectacular, como si fuera un luchador de pressing catch. Y le toca atacar al Madrid, Lacazette. Benzema. Balón para Lacazette. Solo entre Maigna, le pega a Lacazette. Gol de Lacazette, gol del Madrid. Y Lacazette. Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia. Esto demuestra una cosa en fútbol: si dos jugadores se entienden, un pase de tira línea puede partir cualquier línea defensiva. Es para llorar. Es para llorar. Se colocan dos arriba. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Oña, que está bien, una y Medina. Busca el interior. Que la centra le pega a Ovelar. Saque de puerta. Esto es para. Esto es para hundirse. Pueden permitirse el lujo de fallar ocasiones así. Aún están en clara desventaja en el marcador. Una Medina que le gana el asalto a Benzema. Pero que el Madrid vuelve a recuperar el balón y vuelve a tocar. Benzema. Gran juego de toque. Ahí está. Está recuperando Mancia. Vamos. Ovedal. Álvaro Vadillo, que llega, sí llega. Álvaro Vadillo, la controla y tiene espacio. Zao. Numancia, trata de que. Pero qué bien la pega. Le pega Zao, que la manda a la nube. Hombre, reaccionar es importante. Si ves un balón para pasar por ahí, Neder, es el de Zao. Eso me parece clave. Yo es que he visto el hueco y digo, bueno, pues le pego así. Y juega en largo. Balón en cuidado con el Real Madrid, Marcelo. Tapo Maignan, saque largo, Diamanca, Ovelar que se va y se gira muy bien, Álvaro Vadillo que se frena, que se gira, pero está Dani Carvajal que defiende como dioses, centra el balón para Ovelar que remata fuera otra vez, y Dani Carvajal que es un muro. Salto, pero llega un jugador del Madrid. Marcelo para Benzema. Benzema que ya se la pone a Lacazette. Y vamos, Diamanta. Gutiérrez. Oña que la pierde. Que Nacho está, vamos, mira a Nacho. Otro puto campo.